El título de la predicación del día de hoy es Portando el cinturón de la verdad para resistir el día malo. Y nuestro pastor nos enseñó acerca de una verdad súper profunda y tiene que ver con que hay un día malo, ¿cierto? Hay un día malo, dice la palabra, hay un día malo, pero el Señor nos ha dado la armadura de Dios. Y nuestro pastor Jairo nos enseñó acerca de la coraza de justicia. Y esta coraza de justicia hace que nosotros recibamos, cuando nosotros creemos en Jesucristo, pasamos de ser culpables, ¿cierto? Y con un juicio sobre nuestras vidas, a ser absueltos de nuestra culpabilidad y se nos transfiere una herencia de Jesús. Y en esa coraza de justicia nosotros podemos ver de que cuando nosotros creemos en el Señor como lo hizo Abraham, se nos cuenta como justicia porque Cristo nos ve a través, porque el Padre nos ve a través de Cristo, nos ve a través de la cruz. Y esa cruz es la que nos faculta para entrar libremente al trono de la gracia. También nuestro hermano David nos enseñó acerca de la importancia del favor de Dios. Y él habla acerca de David, de cómo Dios fue levantando a David, cómo fue David fue portando la presencia de Dios, y donde él tocaba el arpa, la presencia de Dios venía, porque él contaba con un favor. Pero ese favor que él contaba tenía mucho que ver con su corazón. Y él hace mención de cómo el profeta, Dios le dice al profeta que no vea la apariencia, sino que vea el corazón. Entonces podemos ver de que de acuerdo al corazón es donde se halla el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y nuestro pastor Danilo nos enseñó acerca de la importancia del servicio en ir más allá con Cristo. Y él citó Deuteronomio. Y en Deuteronomio 6 se cita la palabra que la importancia, la tremenda importancia que es guardar su palabra, que Dios es un Dios de orden. Y dentro de guardar la palabra, de mirar a Cristo, de mirar la verdad de Cristo, eso va siendo como un orden, un secuencial, hasta que encontramos y hallamos la promesa. Y cuando Danilo, nuestro pastor Danilo, predicaba eso, el Señor empezó a hablar en mi corazón. Y es, qué tremendo es la importancia de guardar la palabra de Dios con un corazón correcto en el día malo. La importancia de guardar la palabra, los preceptos y mandamientos del Señor, con un corazón correcto como el que tenía David, en un día malo, para resistir el día malo, para que nosotros salgamos aprobados, para que nuestra fe no flaquee, para que nuestra fe no decaiga, para que nosotros no decaigamos ante el remesón, sino que salgamos aprobados, salgamos victoriosos. Y este último tiempo se ha citado la palabra en Salmo 119, 9 al 11, que yo es el extracto que me gusta sacar, y es, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón yo he mirado tu palabra, he guardado tu palabra, he estudiado tu palabra, he perseverado en la lectura de tu palabra para no pecar contra ti, para no hacer nada indebido contra ti. Por eso la palabra en Deuteronomio 6:11 que citó nuestro pastor Danilo, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios te mandó que yo te enseñara, que te expusiera, que te poniera delante de la mesa para que tú lo aprendieras. Porque dice, para que los pongas en práctica. En práctica, en mi corazón he guardado tu dicho para no pegar contra ti, para poner en práctica la palabra. Poner en práctica lo que dice la palabra. El gran problema de David inicialmente en transportar el arca fue que no guardó la palabra. Por eso dice la palabra que cuando iba cayendo el arca y vino este soldado y tocó, quedó calcinado totalmente, porque solamente los que podían llevar el arca eran los levitas. Entonces cuando nosotros empezamos a ver la importancia de la palabra, y la palabra, hermanos míos, es clara, nuestro corazón debe ser enseñado y ejercitado para guardar cada uno de sus dichos y de esa forma limpiar nuestro camino. Debemos ser disciplinados y aguardar tiempos de lectura de su palabra, porque ese es el surco por donde Dios quiere que vayamos. Es la palabra la que nos hace saber hacia dónde tenemos que ir, en qué momento tener que ir y cuándo caminar. Para alcanzar la tierra prometida se requiere de valentía. Como dice ahí, esto lo que,
para que los pongas en práctica en la tierra que vas a tomar posesión. Pero esa valentía no es fruto de la capacidad del pueblo de Israel. Esa valentía proviene del fruto de la fe y de Cristo en nosotros, en el pueblo de Israel. El nivel de palabra de los israelitas genera el fruto de la valentía de tomar la posesión. Por eso de 12 personas que fueron y vieron la tierra, solamente 2 tuvieron una mirada diferente. Yo estoy seguro que esos 2 que tuvieron una mirada diferente eran personas que estudiaban la palabra, porque conocían al Dios vivo. Ellos sabían en quién habían creído. Ellos sabían hacia dónde deberían caminar. Ellos sabían que el Dios que está en ellos es mayor, es más grande, es más poderoso. Por eso la palabra en 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es la escudo, es la columna y baluarte de la verdad. Hay una verdad, la verdad de su palabra, y es la iglesia la columna y baluarte esa verdad. Cuanto la iglesia tiene el diseño de la palabra correctamente correctamente aprendida, correctamente enseñada, correctamente expuesta, entonces se transforma en un escudo y baluarte de la verdad. Es importante la verdad de la palabra. Por eso dice la palabra en Efesios 6, 13 al 15, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es importante que debemos estar ceñidos con vuestros lomos con la verdad. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la verdad, con guardar la palabra, con guardar lo que dice la Biblia. No lo que otros hablan, sino lo que dice su palabra. Y yo sé que esto es algo que todos nosotros sabemos, lo entendemos, ¿cierto? Todos sabemos de que la palabra es nuestra derrotera, la palabra es lo que nos lleva hacia más profundo. Pero el Señor empezó a hablar en mi corazón cosas bien interesantes y yo quiero exponérselas. La palabra dice así en Juan 17, del 13 al 19. El contexto es que Jesús ya estaba terminando su ministerio. Y en ese término del ministerio, del ministerio acá en la tierra, el Señor ora al Padre. Y en esa oración del Padre, Él lo que hace es decir: Padre, tú me diste a los discípulos, yo le he cuidado, yo le he guardado, yo he estado, ahora yo estoy pidiendo personalmente que tú los bendigas. Y en ese contexto, cuando Jesús estaba pidiendo directamente al Padre que bendiga a los discípulos, es lo que dice acá la palabra. Dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra, Padre. Jesús le dice al Padre: yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahora dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hasta este punto, el Señor Jesús le dice al Padre: yo les he enseñado tu palabra. Pero la palabra no es simplemente un escrito. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad que nos hace resistir el día malo tiene que ver con su palabra. Tiene que ver con cuánto de palabra hay en nosotros. La NBI dice: santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿en qué momento yo logro contextualizar de que la palabra es un arma forjada del cielo para que nosotros resistamos aquel día malo y salgamos victoriosos? La palabra de Cristo tiene 2 aspectos importantes. La primera es que es inerrante y la segunda que es infalible. La inerrancia tiene que ver de que no tiene errores. La palabra no tiene errores, familia. La única forma de nosotros creer en la plenitud de la palabra es sabiendo que no hay errores en ella. Pero también es infalible, no falla, nunca fallará. La palabra nunca pasará, pasará el mar, la tierra, el universo, pero su palabra nunca va a pasar.
Y bajo esas dos miradas de la palabra, de esa verdad, es lo que dice acá la Biblia. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra no es mentira, tu palabra es verdad. Porque esa es la verdad que nos hace entender una cosa. Que nosotros podemos resistir el día malo con su verdad. Entonces cada versículo, cada promesa, como decía nuestro pastor Danilo, él habló del Salmo 121, cada promesa, cada versículo en la palabra, que comprende la palabra, tiene mucho que ver con nuestro derrotero. ¿Cómo nosotros derrotamos ese día malo? La palabra jamás pasará. Y es por eso que cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos que es necesario que Él se vaya, Él habla acerca del Consolador. Pero, y en esto, hermanos, durante años yo tenía la concepción del Espíritu Santo como algo, como una persona que se mueve en lo sobrenatural. Como una persona que uno dice, ven Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene. Y puedo sentir un calor, ¿cierto? Todos hemos sentido un calor, todos hemos sentido un fuego, todos hemos sentido electricidad. A veces cuando oramos por una persona sentimos como Dios la sana. Y podemos percibir al Espíritu Santo y muchas veces miramos al Espíritu Santo, ¡wow! ¡Qué tremendo! Pero muchas veces esa concepción que yo tenía del Espíritu Santo era superflua, era abstracta. Pero cuando Jesús les dice a los discípulos que era necesario que se iba, el Señor Jesús le habla acerca del Consolador, del Espíritu Santo, pero le dice una función específica. Le dice, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Dice, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Yo les he dado tu palabra. Entonces hasta ese momento el Espíritu Santo lo que hace es recordar y traer a la memoria la palabra del Señor. ¿En qué momento? En el día malo. Una comunión con el Espíritu Santo nos hace entender que podemos ser libres en el día malo. Por eso el apóstol Pablo dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Porque él sabía que el Espíritu Santo tenía como misión revelar la palabra y traer a la memoria a los discípulos en el momento, a tiempo y a destiempo, la verdad de Cristo para resistir aquel día malo. Es interesante porque la palabra en Romanos 8, 26 y 27 dice que el Espíritu Santo gime por nosotros con sonidos indecibles y Él clama por nosotros y clama arduamente por nosotros. Pero después el versículo siguiente de Romanos 8, 26, el 27 dice que Dios escudriña los corazones y sabe el sentir del Espíritu porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y en 1 Corintios 2, 10 dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Entonces lo interesante y lo que quiero tratar de explicar es que cuando el Señor Jesús les dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. En estricto rigor está diciendo el Espíritu Santo, gime por ustedes, tiene una relación con el Padre, sabe la profundidad del corazón del Padre y las herramientas que están en la profundidad del corazón del Padre se las revela a ustedes por medio de la palabra, por medio de lo que yo les he enseñado. Entonces una comunión profunda con el Espíritu Santo nos hace tener una revelación profunda de su palabra. Por eso la palabra no tiene que ver, la palabra con el Espíritu no hay una bifurcación. La palabra no está acá ni el Espíritu Santo está acá. Al contrario, el Espíritu Santo y la palabra están unidos. Porque la única forma que el Espíritu Santo tiene para ponernos en nosotros la armadura de Dios es revelando la palabra. Tu palabra es verdad, yo les he enseñado tu palabra. El Espíritu Santo les revelará lo que yo les he enseñado. ¿Y qué les he enseñado? La palabra. La gran virtud que tenemos nosotros es que el Espíritu Santo escudriña el corazón profundo del Padre, entiende lo que el Padre tiene para nosotros y nos la revela no solo en sueños, no solo en visiones, sino también por medio de algún versículo.
Por eso nosotros muchas veces cuando estamos en un problema, en una situación importante, leemos la palabra y nos hace sentido. Y esa palabra que nos levanta. Y cuando estamos en enfermedad, entendemos que el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de los muertos habita en nosotros. Entonces nos levantamos con fuerza. Cuando nos vemos desamparados, miramos hacia los montes y de Jehová viene nuestro socorro. Porque el Espíritu Santo escudriña lo profundo del corazón del Padre y sabe cuáles son las herramientas necesarias y nos revela su palabra. Por eso nosotros tenemos que aprender a resistir el día malo con el cinturón de la verdad. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Si nosotros entendemos que la palabra de Cristo es inerrante, es infalible, no tiene errores, entonces ese principio nos hace abrazar la palabra de inicio a final, sabiendo de que jamás esta va a fallar, de que ante cualquier situación jamás esta va a tener algún error, jamás va a tener algún punto en donde yo diga no, esto no es verdad, pero esta parte sí es verdad, porque su palabra en totalidad es la verdad. Entonces cuando nosotros entendemos que ese día malo va a llegar, pero ese día malo va a ser vencido con su palabra, ese día malo va a ser vencido cuando abracemos la verdad de Cristo que fue revelada por el Espíritu Santo y nos trajo a nuestro corazón acerca de su palabra. No hay diferencia entre el mover del Espíritu y el mover de la palabra. No hay diferencia entre una concepción y una relación profunda con el Espíritu Santo y una relación profunda con su palabra. Hay una unión única entre el Espíritu Santo y su palabra, porque la función de un consolador es traer a la memoria lo que Jesús le dijo a los discípulos, y eso que les dijo es su palabra. Entonces, por eso la palabra dice en Mateo, el encargo final dice, entonces bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre del Padre, del amor de Dios, en nombre del Hijo, de la gracia del Señor Jesucristo, y en nombre del Espíritu Santo, esa comunión profunda que nos revela su palabra. Por eso el verso siguiente dice, enseñándoles. ¿Enseñándoles qué? Lo que le enseña el Espíritu Santo por medio de la palabra. Y en esto, cuando Pablo escribe esto, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Él tenía claro que la función del Espíritu Santo. Él tenía claro que en el día malo necesitaba de su palabra. Por eso la palabra en 2 Timoteo 4:13, cuando Pablo está en la cárcel, él manda a Timoteo y le dice, tráeme los pergaminos, tráeme los preceptos, necesito refrescar la visión, necesito en mi día malo de cárcel refrescar la visión, necesito leer su palabra, necesito entender y comprender cómo puedo avanzar. Y es por eso que me gustaría hablar acerca de una persona, y con esto termino. Y esta persona, bajo el punto de vista teológico, era la más grande. Solamente el único que venía antes que él es Jesucristo. Y este hombre es Juan el Bautista. Y la palabra dice así, Juan 1, 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más que para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En Juan 1, 29, 34 hay tres aspectos importantes. El primero, cuando Juan ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El segundo es que vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Y cuando él viera a alguien que desciende el Espíritu como paloma, entonces es aquel que bautizará en fuego.
En Lucas habla de que después de que el Jesús oró, dice la palabra, he aquí mi hijo amado en que tengo complacencia. Juan tenía claro una cosa, que cuando se encontró frente a Jesús, vino el Espíritu Santo, le reveló una verdad, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ese momento Juan estaba espectacular. Sin embargo, cuando Juan tenía su día malo, él flaqueó. Su fe decayó. Y en esto yo quiero entender. Cuando Juan tenía el día malo, él le echó mano al cinturón de la verdad. ¿Por qué les digo esto? Porque dice que Juan estaba en la cárcel, Mateo 11, 2 al 3, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Hasta ese momento, cuando Juan habla acerca de Jesucristo y profetiza acerca de Jesucristo, Juan estaba en su mejor momento, en el apogeo de su ministerio. Pero cuando Juan llegó a un momento donde él estaba en el día malo, en la cárcel, cuando se empezó a escuchar de que lo que hacía Jesús era tremendo, pero él estaba en la cárcel. Cuando se empezó a enterar de que Dios estaba haciendo algo grande, pero él estaba en la cárcel. Él estaba en el día malo. Él estaba viviendo una situación de aflicción. A pesar de ser uno de los profetas más grandes en la historia del Evangelio, a pesar de que Jesús dijo, él es de los más grandes, después de mí viene él. A pesar de eso, Juan flaqueó en su día malo. Juan tuvo miedo en su día malo. Juan tuvo que decir, hey, manden, vayan a preguntarle si era él que había de venir. Y es interesante porque Juan debió haber echado pie a lo que vivió. Dijo, no, descendió el Espíritu en forma de paloma. Yo recibí una confirmación en mi corazón de que él era el cordero que había que venir. Pero Juan tuvo un día malo. Juan tuvo un día de duda. Juan tuvo un día de flaqueza. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Vayan, pregúntenle. Quiero nuevamente reafirmar, quiero saber si yo me he equivocado, quiero saber si efectivamente lo que yo percibí en mi corazón en el día bueno es lo correcto ahora, cuando estoy en el día malo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido días buenos donde recibimos de Dios una verdad, pero cuando vemos que las circunstancias se empiezan a poner nubladas, empezamos a decir, wow, probablemente lo que yo percibí en ese momento no era lo que realmente Dios quería. Capaz que no era la voluntad de Dios, capaz que algo está pasando. Si pasó con Juan, un hombre de Dios, también pasará con nosotros. El tema está en cómo nosotros podemos mantenernos firmes. Cómo nosotros podemos abrazar la verdad y mantenernos y no claudicar. ¿Cómo nosotros podemos contextualizar la palabra y decir, Señor, hasta este punto yo sé que tú estás conmigo? Juan necesitaba reafirmar la visión. Juan necesitaba que un ángel baje del cielo y le diga, Juan, has hecho bien, tranquilo. Porque él estaba en la cárcel, él estaba privado. Él sabía que venía pronto su muerte. Entonces él necesitaba saber si era el que había de venir. Si era el hombre de Dios, si Jesús era el Hijo de Dios. Dudas. Dudas en su corazón. Yo he pasado esas dudas. Cuando uno cree que toma una decisión correcta, pero las cosas se van nublando, uno cree que pierde el favor. Capaz que fue una idea humana, capaz que fue una elección humana. Pero no. Las circunstancias no definen lo que Dios está haciendo. ¿Qué fue lo que respondió Jesús? Y esto es interesante. Cuando Juan manda a los discípulos, le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están haciendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. ¿Saben? Jesús no le dice, Juan, recuérdate lo que viviste. Recuerda la experiencia que viviste en esa circunstancia cuando me viste. Jesús no le dice, hey, vayan a decirle a Juan de que él escuchó clarito cuando el Padre dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús no le responde, hey, vayan a decirle a Juan, por favor, de que él me profetizó. Vayan a decirle a Juan, por favor, de que él vio al Espíritu Santo en forma de paloma sobre mí. Díganle que se recuerde lo que él vio. Jesús no le responde eso. Jesús le dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que estaban viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen. Pero acá dice, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas.
dichoso el que no tropieza por causa mía. ¿Qué fue lo que respondió Jesús? Jesús respondió con la palabra. 500 años antes había sido profetizado por Isaías que vendría Jesucristo. Y Jesús, y la palabra en Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. La respuesta de Jesús a Juan no fue: acuérdate lo que yo hice. Le dijo: recuerda lo que dice Isaías. Recuerda lo que dice la palabra en Isaías. Anunciar buenas nuevas a los pobres. Cuando Jesús le responde eso a los discípulos, yo me imagino que los discípulos no entendieron nada. Los discípulos de Juan no captaron lo que Jesús estaba tratando de enseñarles. Pero lo que realmente estaba pasando era que Juan había sido enviado para pregonar el año agradable de Jehová. Y estoy seguro que Juan se sabía al revés y al derecho las profecías de Isaías. Y cuando él escucha lo que dicen los discípulos, entonces estoy seguro que en su corazón dijo: wow, él era el que había de venir. Porque la respuesta de Jesús no fue: acuérdate lo que hice, sino: mira la palabra. Mira lo que dice la palabra. Mide y pesa lo que dice la palabra. Porque la palabra es la verdad en su totalidad. La palabra no tiene errores. La palabra es viva. Isaías 42:7, para abrir los ojos a los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Cuando Jesús responde: anunciar las buenas nuevas a los pobres, está diciendo: Juan, cíñete el cinturón con el cinturón de la verdad. Hay una verdad implícita en esta respuesta. Es que lo que levantó a Juan y lo que yo creo que lo hizo mantenerse firme antes de ser degollado por Herodes, o decapitado, perdón, tiene que ver con que Jesús no le responde lo que vivió. Jesús le responde con la profecía que se estaba cumpliendo. Porque la palabra es el termómetro de lo que ocurre a nuestro alrededor y lo que va a ocurrir en nuestra vida. Y si la Biblia dice que Él va delante de nosotros, entonces ¿por qué Él va delante de nosotros? Y si la Biblia dice que Él siempre va delante y nos bendice, entonces Él nos bendice. Y si la Biblia dice de que cuando nosotros clamemos, Él responde, entonces Él responde. Entonces si la Biblia dice que si aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, entonces no temeré mal alguno. Si la Biblia dice que Él pone una mesa en presencia de mi angustiador y mi copa está rebosando, entonces en presencia de mi angustiador Él me dará un banquete y mi copa estará rebosando. Si la Biblia dice que Jesús ha resucitado y el mismo poder actúa en nosotros, entonces eso es lo que ocurre. Cuando yo veo la palabra, eso es lo que me define. Es el termómetro de mi vida, es el termómetro del futuro de cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que ceñirnos con el cinturón de la verdad. ¿Y cómo yo me ciño con el cinturón de la verdad? Guardando su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Santifícanos en la verdad. Tu palabra es verdad. Cuando yo veo esto, a mí me llama la atención. Porque perfectamente Jesús le hubiera dicho: Juan, acuérdate lo que viviste. Pero responde con palabra. Le responde con lo que decía el libro de Isaías. Que venía un ungido que iba a hablar las buenas nuevas a los pobres. Y ese fue el clic que tuvo Juan. Para Juan, para resistir el día malo, fue saber que él estaba encarcelado, pero había cumplido la palabra de que había bautizado a Jesús. Pero para nosotros, para resistir el día malo, puede ser directamente el Salmo 121. Para Juan fue recordar una profecía de Isaías. Para nosotros, recordar Salmo 121. Para nosotros, recordar Romanos. Recordar Corintios. Recordar Hebreos. Recordar Apocalipsis. Recordar de que el Señor Jesús está reinando a la diestra del Padre. Yo no sé quiénes de nosotros estamos viviendo ese día malo, pero yo sí sé de que cada uno de nosotros tenemos un derrotero. Cada uno de nosotros nos identificamos con una palabra. Cada uno de nosotros tenemos una palabra a la cual abrazamos con todo nuestro corazón. Para Juan fue la profecía de Isaías.
para nosotros puede ser un salmo. Y es por eso que nosotros tenemos que ceñirnos con el cinturón de la verdad. No podemos claudicar, porque esa palabra nos hará vencer en el día malo. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde va a venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Juan 1. Todo fue creado por medio de Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Versículo 3. No permitas que tu pie resbale. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que te cuida, el que cuida a Israel. La palabra dice, aun cuando despierto, tú estás conmigo. Versículo 5. El Señor es quien te guía. El Señor es tu sombra protectora. La palabra en Salmo dice que nosotros nos arrimamos a la sombra del Omnipotente. Versículo 6. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. La palabra dice que el pueblo de Israel en el desierto, cuando era de día había una nube que los guardaba, y cuando era de noche había un fuego que los calentaba. Versículo 7. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. La palabra dice que Él es fiel a mil generaciones y que Él siempre estará con nosotros. Para nosotros puede ser una simple palabra, pero cuando empezamos a leer la palabra y a contrastarla, nos damos cuenta que es un arma irrefutable. Es un arma que nos hace levantarnos cada mañana por medio de la renovación de nuestra mente que actúa el Espíritu Santo, revelando y trayendo memoria todo lo que hemos leído alguna vez a nuestro corazón y infundiéndole ánimo para resistir aquel día malo. Aquel que decae en la fe en su día malo tiene una esperanza. La palabra dice que Tomás decayó en su día malo, pero el Señor Jesús mismo se puso delante de él y se le apareció. Y le hizo tocar sus llagas. Y cuando le hizo tocar sus llagas, simplemente el Señor Jesús le decía, tuviste un día malo, pero mi cruz te protege. Lo que hice en la cruz es suficiente para que tú superes cualquier ataque del enemigo sobre tu vida. Amén. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias, Señor, porque esta verdad, Señor, es una verdad sin bemoles, Señor. Es una verdad única, es una verdad absoluta. Es tu palabra, Señor. Y tu palabra nunca vuelve vacía. Es más cortante que una espada de dos filos. Discierne lo más profundo del corazón. Esa es la palabra que es viva y eficaz. Esa es tu palabra, Señor. Nosotros queremos ser una iglesia que sea con una columna y baluarte de esa verdad. Queremos ser una iglesia viva que sepa vivir en la palabra, vivir en la verdad, atesorando tus dichos para no pecar contra ti, guardando la verdad y siendo santificados en esta verdad, y con una relación profunda con el Espíritu Santo, para que Él nos recuerde aquella verdad en el momento, en el día malo. Y es por eso, Señor, que yo quiero pedir por cada uno de nosotros, para que tu Espíritu Santo traiga a la memoria y a nuestro corazón aquellos derroteros que alguna vez leímos, siendo jóvenes, siendo adultos, en alguna vigilia o en un tiempo contigo, que traiga esa verdad y que esa verdad se anide en nosotros, para que nosotros podamos ceñirnos con este cinturón de la verdad. Y aparte de tener esa coraza de justicia a la cual fuimos enseñados por nuestro pastor Jairo, también tengamos el cinturón de la verdad para resistir aquel día malo. Que a pesar de que en la adversidad hayan cosas que no podamos controlar, pero hay algo que sí podemos controlar. Y en nuestro corazón rendido a tus pies, creyendo con toda certeza de que tu verdad no va a pasar, Señor. Hay algo que sí podemos controlar, Señor, ante la adversidad. Hay algo que sí podemos echarle mano. Podemos ver una circunstancia adversa que es imposible de controlar, Señor. Pero sí podemos controlar y pastorear nuestro corazón. Sí podemos guardar tus dichos para no pecar contra ti. Sí podemos guardar tu palabra para que este sea nuestro derrotero. Lámpara y a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino.
Tu palabra es la lumbrera de nuestro camino, es la lámpara. Y es por eso, Señor, que si bien es una predicación, Señor, conocida, pero es relevante, Señor. Porque solo así, Señor, perseveraremos. Solo así, Señor, llegaremos y venceremos y resistiremos el día malo. Y cegaremos en la verdad, Señor. Y reinaremos juntamente contigo. Porque guardamos tu palabra, porque fuimos santificados en tu palabra, porque limpiamos nuestro camino y porque hemos sido guiados por ella. Padre, gracias, Señor, te amamos y te pedimos, Señor Jesús, que aquellos que tienen ese día malo, Señor, tú traigas a su memoria aquellas palabras verdaderas, Señor. Cuando venía de viaje, Dios, para acá, tú me trajiste a la memoria, Señor, esa palabra que le diste a mi papá antes de comprar este terreno. Todo lo que se ha construido ha sido por medio de una palabra. Ha sido por medio de un abrazar una palabra. Ha sido por medio de creerle a Cristo, no a la economía, a Cristo. Amén. No a cómo está la economía del país, sino a Cristo. A lo que dice su palabra. A que somos hijos del Rey, que hay riqueza en los cielos, que es heredada a nosotros los justos, que hay una bendición verdadera, Señor. Así que abrazamos tu palabra con todo nuestro corazón, creyendo que tú vas delante de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te amamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Anhelo tu presencia, anhelo tu fragancia, yo quiero andar por donde me guíes tú.